Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, voy a describir el músculo subescapular. He realizado un esquema de la escápula que está siendo observada por su lado anterior. También en el lado izquierdo he dibujado una parte del húmero. Y ahora voy a pasar a colocar el dibujo del músculo subescapular. Y ahí está colocado el músculo subescapular, el cual va desde la inserción en donde se adhiere al húmero y luego continúan las fibras en formas divergentes, abriéndose como un abanico hacia la parte anterior de la escápula. La función de este músculo subescapular es provocar una rotación del húmero en este sentido. Bueno, entonces este es el músculo subescapular y es todo por ahora.